El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha indicado hoy a los medios de comunicación que desde el ayuntamiento ya se han solicitado a la empresa que resultó adjudicataria del servicio de limpieza en los distintos centros educativos de nuestra ciudad durante los meses de febrero y marzo toda la información relativa a los contratos y las nóminas de los 17 trabajadores que ya prestaron ese servicio. Además, Juan Pérez ha confirmado que desde la plataforma Entre Todos Lucena ya se presentó una denuncia sobre este asunto el pasado viernes que no pudo ser analizada hasta la jornada de ayer debido a las fiestas aracelitanas. Juan Pérez ha dicho que por el momento aún no se ha pagado a la empresa prestataria de este servicio la totalidad de lo adeudado, por lo que se procederá una vez que se tenga toda la información conforme a lo que dicten los servicios jurídicos municipales. Escuchamos a continuación a Juan Pérez, alcalde de Lucena. Se recibió el jueves por la noche, mediante un proceso telemático, una denuncia por parte de una plataforma en la que se hablaba precisamente de que parece ser que existían algunos incumplimientos de contrato por parte de la empresa a la que ayer se hacía referencia. Esa petición, esa solicitud o esa denuncia se recepciona en el viernes por la mañana, a media mañana, y se tramita a los servicios operativos correspondientes. Eso es lo que nosotros teníamos. Esa es la única información que teníamos. A partir de ahí lo que hemos hecho ha sido activar, se activó ayer, todo el mecanismo para comprobar efectivamente cuáles son la veracidad de esa denuncia. Y yo lo que lamento profundamente es que nos tengamos que enterar a través de los medios de comunicación, porque, bueno, lo mismo el Partido Popular podía haber hecho, lo mismo que hizo la denuncia, podía haberlo notificado también, en este caso, al concejal delegado de los servicios operativos, lo podía haber notificado al alcalde o lo podía haber notificado a cualquier técnico para que hubiésemos iniciado todo el proceso. No, que nos tenemos que enterar precisamente a través de los medios de comunicación. Esa es la parte que yo quería resaltar. Hemos estado haciendo también una investigación en relación a los centros educativos, porque hablaban o se nos comunicaba que había mucha demanda o de inquietudes por parte de los directores y directoras de los distintos centros educativos porque no estaban conformes con el servicio que se había prestado en los meses de febrero y marzo. Nosotros hacemos encuestas de satisfacción a los distintos centros educativos y ayer me facilitaron esas encuestas de satisfacción. Yo tengo que decir que salvo un centro educativo en el que la encuesta era de regular a mal, el resto de centro educativo hablaba de regular a bien. O sea que era un servicio que se había prestado con relativa normalidad, con relativa normalidad. Insisto, con esa incidencia que pudiera haber, pero que son puntuales, y en concreto en un centro educativo. En otro centro incluso se hablaba de mantener al personal porque eran familia o eran personas del centro, que estaban haciéndolo muy bien, o sea que hay de todo. Y en cuanto a la que faltaban material de limpieza, pues es verdad que también nos comunicaba en este caso la responsable que ha pasado eso en algunas ocasiones, se ha dicho, se ha hablado con la empresa y se ha suministrado material, en este caso productos de limpieza, que es a lo que se hacía referencia. En relación a los sueldos, nosotros hemos pedido toda la documentación y la nómina a la empresa para ver efectivamente qué es lo que se ha pagado y cómo se ha pagado, y a partir de ahí, como evidentemente no se ha resuelto todavía el contrato porque falta pagar, liquidar ese contrato, pues ya veremos lo que procede a la vista de la documentación que reciban. No se ha liquidado completamente con la empresa todavía. Por tanto, vamos a recabar toda esa información y ya veremos lo que procede. En el tema de los contratos, probablemente nosotros no tengamos muchas competencias, evidentemente. Pero bueno, como entiendo que es una cuestión que afecta también en este caso a ciudadanos, pues lo lógico es que nosotros lo veamos, lo analicemos, lo estudiemos y nuestros servicios jurídicos determinen lo que en su caso corresponda.